clásico. Este partido es presentado por T-Mobile. Celebramos con nuestros clientes y empleados latinos. Por Coors Light, la más chill. Y por Geico, en 15 minutos podrías ahorrar 15% o más en tu seguro de auto. Los que saben jugar en un cancha difícil son los que nunca fallan cuando el partido se vuelve complicado. En una cancha difícil, tu vuelta, vayamos juntos. ¿Quieres ver un nuevo programa de fútbol? Solo dile a Siri, recuérdame ver Ted Lasso en Apple TV Plus. Luce fantástica la cancha del Estadio Azteca. Qué bueno que nos acompaña, ya escuchó a Gibran Alaje, soy José Luis López Salido. Y en el relato del segundo tiempo estará Pablo Ramírez. ¿Cómo estás? Golazo de Pablo. Felicidades por tu aniversario en Univisión. Muchísimas gracias, y qué mejor que celebrarlo de esta forma, con lo que se antoja sea un partidazo. Contento por la emoción que siempre te brinda un partido de este nivel, y particularmente estoy muy expectante en las aspiraciones de Chivas, a quien encuentro hoy en día como un equipo rapidito, móvil, ágil. Entonces creo que es un factor en favor del Guadalajara. Los comentarios en el análisis. Estará con nosotros el Bam Bam, Iván Zamorano. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, José? Un placer de saludarte a ti, a Pablo, al profe Bracamonte. Bueno, sin lugar a dudas, es un partido que todo el mundo espera, José. Es el clásico del fútbol mexicano. Llegan los dos equipos muy parejos. Hace rato que ninguno de los dos pierde, así que creo que es una bonita oportunidad para partir de cero, de aquí hacia adelante, con un triunfo en donde me parece que es el... Exactamente, traen una muy buena racha ambos. América llega como cuarto lugar de la clasificación con 20 unidades. Chivas como séptimo, ojo, digo séptimo porque Tigres alcanzó 17 puntos, dejando al Guadalajara en la séptima. Todavía, obviamente, en zona de liguilla, en zona de postemporada. Ahí los equipos alineándose en el protocolo. Y vamos con las alineaciones presentadas por Coors Light. En América presentará a Memo.